Muchas veces, Ana, es correcto que detrás de cada hombre grande hay una mujer. Yo digo siempre detrás, no, al lado. Aquest any que ve farà 50 anys que Vicenç i Anna Ferrer van començar a treballar a la regió índia de Anantapur, construint pous, repartint llavors per conrear els camps. Ara, quan ja fa 9 anys de la mort de Vicenç Ferrer, la Fundació segueix treballant amb unes xifres realment impressionants. Apliquen els seus programes a més de 3.000 pobles, donen suport a 3 milions de persones i tot gràcies també a 130.000 col·laboradors. Anna Ferrer, buenos días. Buenos días. Y bienvenidas. Gracias. Estas cifras que estamos dando, 3.000 pueblos, 3 millones de personas atendidas de alguna manera u otra y 130.000 colaboradores, impresionan. A mí me impresionan. ¿A usted también o ya no le impresiona nada? Sí, la verdad. A veces cuando hablamos que vamos a cumplir 50 años en el trabajo en Anantapur, y que empezamos con 4 personas, Vicente y yo, 2 voluntarios, hoy en día 3.000 pueblos, 130.000 colaboradores en España, 2.500 compañeros en la India, y más que todo esto, miles de familias que vivían en una pobreza muy extrema, hoy en día tienen una vida digna, una vida igual. A veces me sorprende a mí mismo, ¿no? Pero escuchando a todos nuestros colaboradores, padrinos, compañeros en la India, tanto en España, cuando hablan ellos y ellas de nuestro trabajo en la India para erradicar la pobreza extrema, cuando hablan, hablan como si fuera el trabajo lo suyo. Y yo comprendo que esta es una de las claves porque tenemos muchísimo éxito en el trabajo, ¿no? Que cada persona está motivada y posee como lo suyo el trabajo. Ara, decía Ana Ferrer, ¿no?, se propusieron erradicar la pobreza. Llevan 50 años y han puesto el foco especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque en el mundo se comprende muy bien que si desarrolla una mujer, desarrolla a toda la familia, ¿no? Y hoy en día yo creo en nuestra zona comprenden esto los hombres, porque antes fue difícil que yo también, siendo mujer, no pude hablar directamente con una mujer en los pueblos sobre su desarrollo. Yo tenía que hablar con hombres, ¿no? Entonces, hoy en día han progresado un montón y los hombres se dan cuenta que sí, progresa las mujeres, progresa toda la familia, ¿no? Pero en este también queda por hacer muchísimo, como en todo el mundo, contra la violencia de las mujeres, ¿no? Y si tengo un deseo, es esto, que paramos en el mundo con esta violencia de género y que en nuestra zona, nuestra misma fundación, puede contribuir que no hay más y paramos con la violencia contra mujeres en la misma India. Ana Ferrer, a la discriminación de las mujeres en la India posiblemente se suma también la de las castas. No sé si en estos 50 años, ¿qué evolución ha visto? ¿Los más jóvenes se mezclan un poco más o eso sigue siendo...? No sé, sí, hay una diferencia. Los primeros años en las escuelas se sentaban aisladas, separadas, todos los chicos y chicas de casta baja, ¿no? Y no tenían amigos, amigas entre las diferentes castas, ¿no? No pudieron ni entrar en la casa de una persona de casta alta. Hoy en día hay más flexibilidad entre las casas.
hay amigos y amigas entre todas las castas. Hay muchas casas, no todas, pero hay muchas familias en que una persona de casta baja puede entrar. No todas todavía, pero muchas, ¿no? Pero cuando llegamos a la cuestión del matrimonio, todavía 70% o no sé cuándo, muchos matrimonios en la India están concertados y siempre la misma casta. Ana Ferrer, ¿cómo ha cambiado la Fundación Sin Vicens Ferrer? ¿Cómo ha llevado Ana Ferrer estos 9 años? Si ha cambiado, ha cambiado por el mejor, ¿no? Uno de los sueños de Vicente siempre ayuda a toda India. Y cuando murió Vicente, estábamos trabajando en 2.000 pueblos y hoy en día estamos en 3.500 pueblos, ¿no? Yo creo que hoy Vicente estaría feliz para ver que vamos a cumplir estos 50 años y que hemos llegado a muchísima gente. Pero nunca Vicente, cuando le pregunto, ¿estás feliz con todo lo que has hecho? Él siempre decía, no, hay más que tenemos que hacer. Y yo digo lo mismo. Vicente decía que necesitamos muchas manos para erradicar la pobreza, y tengo solo 2. Digo lo mismo, que necesitamos el apoyo de muchísima gente para erradicar la pobreza en este mundo. Y Lidia, es increíble que todo lo que hemos hecho, has dicho de los 3.000 pueblos, 3 millones de personas, es gracias al pequeño grano de arena de muchísima gente. Es increíble. Hay muchos de nuestros padrinos que nos visitan y me dicen, Ana, ¿cómo puede ser? Con 20 euros al mes habéis hecho todo esto. Pero sí, es posible. Con este pequeño grano de arena, la verdad, puedes cambiar la vida de muchísima gente. Esa efectivamente es la particularidad del método que en su día se inventaron en la Fundación Vicente Ferrer y que continúa y que continuará. Hace unos meses, quizá hace un año, porque pasa el tiempo muy rápido, hablamos con su hijo Moncho, responsable de proyectos de la Fundación, y preguntándole cómo van a celebrar esos 50 años. Y él dijo, en la línea de lo que usted acaba de decir, lo celebraremos como habría hecho mi padre, trabajando, sin grandes fastos y trabajando. Sí, cuando pensamos hace meses en los 50 años, primero pensamos en trabajar más. ¿Sabes que Vicente, que era una persona, un filósofo, ¿no? Un gran filósofo, pero lo que recuerdo de él es, Ana, hay que trabajar, 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 trabajar todos los días. Así, en cada sector de la Fundación, en Anantapur, que trabajamos en los 6 sectores más importantes en el desarrollo de la gente, en su vida, ecología, educación, con mujeres, con personas con discapacidad, educación. Entonces, en cada sector han seleccionado un tema muy importante en el contexto del desarrollo del país y esta zona, y vamos a prestar muchísima atención en cada sector en este tema. Solo para dar un ejemplo, en el sector de las mujeres, cuando empezamos a trabajar, la verdad es que casaban todas las niñas con 11 y 12 años. Hoy en día, la mayoría, después de 18 años, que es edad legal, ¿no? Pero si no, si abandonan la escuela antes del segundo de bachillerato, hay muchos padres que concertan sus matrimonios con 15 o 16 años. Es uno de los temas que vamos a trabajar muchísimo el año que viene, que no hay ninguna niña en ningún pueblo que se casa antes de 18 años. Y otro tema en este sector que vamos a hacer mucho es la concienciación sobre este problema de la violencia de género, que en India hay que trabajar, hay que...
Otra de las cosas, ahora me ha recordado oyéndola, que nos dijo a su hijo Moncho, es que usted es la parte práctica, la que ha convertido en realidad, efectivamente, esta parte más filosófica de Vicenç Ferrer. Usted de vez en cuando sale de la India, viene para explicarnos qué, es decir, el motivo de la visita a España, cuando la gente le pregunte cómo están las cosas, qué es lo que más nos destacaría, ¿qué les dirá Ana Ferrer? ¿Qué les pedirá o qué les explicará? Yo digo que gracias a todas estas personas en España, gracias a todas las pequeñas acciones buenas, pequeños granos de arena. Hay miles de familias en Anantapur que tengan una vida igual, una vida digna, que somos un ejemplo, que la erradicación de la pobreza extrema no es sueño, es una realidad, y que necesitamos muchas más manos para ayudarnos a erradicar la pobreza y tener un mundo mejor. Ana Ferrer, moltíssimes gràcies per passar pels matins, aprofitant aquesta visita. Mucha suerte y mucha fuerza, que creo que no le falta esa energía para seguir trabajando. Seguimos trabajando muchísimo. Muchísimas gracias. Hasta otra. Son las 9:06.